Hasta esta hora, el gobierno reporta al menos 4 personas fallecidas y 9 desaparecidos a causa del paso de la tormenta tropical Nate en el país. Y para analizar el impacto de esta tormenta está con nosotros Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt. Muchas gracias por acompañarnos, Agustín. Gracias, mucho gusto. Estamos hablando de al menos 4 personas fallecidas, 9 desaparecidos hasta el momento. Háblanos cuál es la situación del país en términos de Nate y también de otras afectaciones que pueda haber. Bueno, comencemos por la parte del Caribe. Tuvimos días anteriores una formación de una baja presión que se convirtió en una depresión tropical número 16, que es la System. Y posteriormente, el día de hoy, a las 6 de la mañana, fue declarada por el Centro Nacional de Huracanes como una tormenta tropical Nate que va avanzando sobre la costa noreste de Nicaragua, en la propia Caribe Norte. Esto está ahorita más o menos a 80 kilómetros al sur o al noreste de lo que es el territorio nicaragüense, pasando ya sobre la parte del Caribe Norte. Esto está ocasionando bastante lluvia, lleva una precipitación barométrica de 1.005 milibares, que equivalente a 29.56 pulgadas. Esta es cantidad exagerada de una posible precipitaciones en toda la zona, como lo hemos estado viendo, inundaciones, lluvias principalmente en algunas zonas aisladas en el Caribe Norte. Pero la mayor incidencia la estamos teniendo en relación al vínculo que hay del sistema de baja presión localizado en el Pacífico, que está generando lluvias a la zona del Pacífico nicaragüense, como también al de Costa Rica y también a la zona central de Nicaragua. Es decir, son dos fenómenos diferentes. Son dos fenómenos diferentes, pero están correlacionados por la humedad que mantenemos en la atmósfera y que están correlacionados por la dirección de los vientos del oeste hacia el este. Esto es lo que nos está ocasionando bastante lo que son las precipitaciones y que se están dando acumulaciones muy fuertes en las zonas de Rivas, en las zonas del centro de Nicaragua, y para en la noche debemos esperar lluvias en las zonas de oriente, en la zona de Managua, Masaya, Granada, como también en la zona de noroccidente de aquí hasta el día fin de semana. Que hemos visto, por ejemplo, hoy, desde la tarde, San Juan del Sur y las playas del sur de Nicaragua están prácticamente incomunicadas. Hay carreteras con graves daños, ríos que se han, zonas que se han inundado. ¿Qué otras afectaciones podemos esperar de aquí al fin de semana cuando termine estos fenómenos? Bueno, mira, lo que tenemos es que este evento ha afectado más el sur de Costa Rica y el norte de Costa Rica. Toda la franja del Pacífico de Costa Rica está totalmente anegada de agua. Esto va avanzando conforme va hacia el norte. Al venir al norte estamos hablando que está entrando ya por Rivas, va avanzando hacia para la costa del Pacífico nicaragüense, y esto generará lluvia en los próximos días al territorio. Hay zonas que tendremos bastante incidencia, como ha sido ahorita en la zona sur. Está generando inundaciones, desborde de ríos, está teniendo también bastantes precipitaciones y descargas eléctricas que se están presentando en la zona tipo temporal. Eso es constante, la lluvia, y esto ha dado ya las acumulaciones que hemos visto en relación a desbordes de los ríos. Esto va a continuar. En las próximas horas tendremos ya también lluvia en las zonas de Managua, Masaya, Granada, que vamos a tener alguna lluvia, y posteriormente vamos entrando a la zona del noroccidente, que van a ir entrando en una forma por grupos de nubes que van a estar dándonos las generaciones de esta lluvia. Esto va a continuar. Este fin de semana tenemos que tener bastante precaución en relación al comportamiento. Aunque veamos que está disminuyéndose las nubosidades sobre lo que es el Pacífico, se mantiene una alta presión, que es lo que está generando las condiciones favorables para estas precipitaciones. ¿Se debería trasladar a personas de riesgo a zonas más seguras, a refugios? Sí, el de momento que se emite la alerta amarilla por parte del gobierno, está tomando las medidas preventivas en relación a las zonas de alto riesgo para buscar cómo hacer a este grupo de personas o habitantes para trasladarlos a refugio. Lamentablemente, muchas personas no salen, y también las zonas que son de alto riesgo fueron evacuadas, pero hay zonas que también están teniendo ahorita unos embates muy fuertes con las precipitaciones que se están presentando. ¿Está preparada Nicaragua para esta emergencia? Mira, Costa Rica es un país bien preparado ante eventos como estos que estamos ocurriendo, pero aún así, aunque seamos un país bien preparado, nosotros no estamos bien todavía capacitado en la relación de poder dar respuesta inmediata ante un evento como se está presentando. Estas lluvias son extremadamente atípicas. El mismo Centro Nacional de Huracanes está indicando que esta es una situación atípica que se está presentando y que debemos tomar las medidas de precaución. Por eso el Centro Nacional de Huracanes no solamente está dando advertencia al Caribe, está dando advertencia también al Pacífico en oleaje fuerte de 8 a 15 pies y de 17 pies
y teniendo cerca de las costas rompimientos de olas en la orilla de las costas nicaragüenses. De hecho, las imágenes de San Juan del Sur son sorprendentes. Las embarcaciones que están dentro del mar ya Ya están entraron afuera. hasta la costa. En estos lugares donde estamos viendo estas afectaciones y donde también hay inundaciones, ¿qué medidas tiene que tomar la población? Mira, todo esto ya los preparativos debieron de haberse hecho 48 horas antes de tener este evento. Debieron de haber sacado las embarcaciones o ponerlas en un lugar seguro, como también las personas que viven a la orilla de las costas, que esto es algo que debe tomarse en cuenta en este fin de semana, hoy jueves, mañana viernes, sábado y posible domingo, tener todo lo que son la gente que está en las costas, tener precaución con los oleajes. Estos oleajes pueden entrar, como fue el caso de Masachapa. Masachapa nos remandaron varias fotos donde estamos viendo que el mar ingresó. Logró entrar a Masachapa y así también vamos a esperar más reportes que estamos buscando de Poniloya, como también de la zona de allá del Realejo, que también hay una zona que se están reportando ya también inundaciones, pero hay que tener cuidado en toda la franja del Pacífico y en la zona central. Hay inundaciones de bordes de río que se pueden presentar, aunque veamos un comportamiento natural en algunas zonas que no vemos que está lloviendo, en otras zonas sí está lloviendo bastante y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la recomendación para la población? Es decir, si en realidad no es necesario salir de sus casas, ¿es mejor que se Que no mantengan? salgan, que no salgan. Si no tienen necesidad de ir a ningún lugar, que no lo hagan. Ayer en la noche hubo 20 minutos de precipitaciones y muchos vehículos quedaron atascados en varias calles aquí en la ciudad de Managua, queriendo cruzar vehículos pequeños, grandes ríos de agua que vienen bajando de la zona alta de la capital. Y también vemos vehículos que son también de todo terreno y tampoco no deben de estar pasando. Hemos visto el caso de que tuvimos del personal del MINSA, un vehículo 4x4 que lamentablemente cayó en un cauce. Tuvimos unos percances que son parte de los desaparecidos, tres desaparecidos y una doctora que salió viva. Y tenemos pues de esas dificultades, hay que tener mucho cuidado. También nos reportaron desde Jinotega que un muchacho se cruzó con una mata de plátano en un río y se desapareció. Entonces, estas cosas no pueden estar sucediendo. Se está dando advertencia de que se tomen las medidas de prevención. El gobierno decretó por eso medidas cautelares y eso tiene que tomarse en cuenta la población. En las casas, mantener agua, mantengan, se puede ir la luz. Mantengan siempre linterna, mantengan lo más necesario posible en sus casas, como también eviten ir a las calles si en un caso no tienen que hacerlo. Por eso se suspendieron las clases el día de hoy, como el día de mañana, por este motivo de que pueden ponerse en riesgo la vida de los niños. Estos fenómenos que estamos viendo tan violentos en las últimas semanas, hemos visto varios huracanes formados en el Caribe que han sido devastadores. Puerto Rico prácticamente quedó toda su infraestructura destruida y también las pequeñas islas del Caribe. Vimos la afectación en Houston y también en Florida. Esta fuerza destructora podemos decir que forma parte de las consecuencias del cambio climático? Estas son parte de las alteraciones que se están presentando a nivel del clima. Estos son propiamente pues como los signos del cambio climático y el calentamiento global. Hablemos un poco del caso de Irma. Irma es un huracán que se mantuvo constantemente con categoría número 5. ¿A qué se debió? A que teníamos bastantes temperaturas en el océano Atlántico y en el Caribe. Esto generó condiciones muy favorables de 26.5 a casi a 30 grados centígrados, que esa es la generación de energía para un posible ciclón tropical. Él mantuvo su constante. Siempre ha habido huracanes que vienen categoría 3, 4, 5 y disminuyen. No, este fue constante debido a que encontró bastante temperatura muy favorable, como también obtuvo muy condiciones de atmosférica que dieron un desarrollo como lo vimos con el caso de Irma. María también vimos que llevaba una trayectoria en las mismas consecuencias, pero parte de las crestas que dejó el huracán Irma disminuyó ahí las temperaturas y comenzó a descender su intensidad al momento de pasar cerca del área de la Florida. Entonces, estas situaciones debemos tener muy en cuenta de que estos son propios eventos. Y el Centro Nacional de Huracanes dijo bien claro que a partir del 2 de octubre comenzaríamos a tener ya anormalidades atípicas en el Caribe. Y estamos viéndole ahorita que tenemos posibilidades de formarse más un huracanes en este resto del periodo de octubre, como también en el periodo de noviembre. ¿Y hay las posibilidades de que un huracán venga a Nicaragua, afecte a Nicaragua? Todo ahí está dentro de las probabilidades, no podemos descartarla, porque en este periodo de octubre a noviembre, de octubre principalmente, tiene tendencia a formarse huracanes cerca de las costas de Centroamérica, principalmente entre Costa Rica y Nicaragua, como fue el caso de Mitch, como ahorita que tuvimos este evento, que gracias a Dios es un evento de una
tormenta tropical, pero si hubiera formado más hacia las que es hacia las 10 menores y desciende al círculo ciclogenético que tenemos entre Nicaragua y Costa Rica, se hubiera generado un posible huracán como lo hemos tenido anteriormente, que ha sido bastante fuerte y desastroso. Y de cara a un fenómeno como este, como ya nos ocurrió con el Mitch, o como podría ser en los huracanes que se están formando en el Caribe, ¿el sistema de prevención y defensa de Nicaragua está lo suficientemente capacitado para dar una respuesta? Las respuestas creo que van a ser un poco difíciles debido a este tipo de embate. Si lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, un país bastante avanzado, como también que encontraron estos tipos de huracanes, es muy difícil. Nosotros tenemos una infraestructura bastante débil, incluyendo acueductos bien débiles. Hemos visto el caso de Managua con una simple lluvia, cómo ha colapsado. Ahora imagínate un huracán categoría número 5 que ingrese por el Caribe, se desplace sobre el territorio nacional y llegue con una banda como fue el huracán Mitch. Tendríamos unas consecuencias muy tristes que lamentar. Y si fuera un huracán que entrara por el Pacífico, que también existe esa opción, pueden entrar huracanes. Hemos tenido ya una experiencia que fue Alma. Alma le faltaron solamente 2 kilómetros para convertirse en un huracán categoría número 1 y ingresó con vientos de fuerza de huracán y botó las torres del Estadio León. Entonces, eso te da una idea que nosotros no estamos capacitados para poder enfrentar un embate, y lo que tenemos que hacer es mayor preparación, es tener mayor educación en relación a desastres y estar preparados también con algunas infraestructuras que tenemos que ya mejorar, como también es buscar cómo tener una educación ambiental de que la gente no tire la basura. Parte de los desastres que estamos teniendo nosotros de los acueductos y de los cauces son porque la gente tira la basura, van sacos de toda basura, y ya lo hemos experimentado nosotros, como se ven en los barandales de los cauces aquí en Managua, que están totalmente saturados de basura. Pero también la devastación que se ha causado, ¿no? Por la ampliación tanto de la frontera agrícola como el hecho de que se han dado concesiones para la construcción de viviendas en zonas que se suponían que eran de recursos para mantener a la ciudad de alguna manera protegida. Lamentablemente ese es el valor agregado que hemos permitido que se esté haciendo. Estar construyendo en las partes altas, eliminando los bosques, eliminando las estructuras naturales que puedan contener estas cantidades de agua, como también las edificaciones que están modificando totalmente las corrientes de agua. Parte de ello, nosotros como Centro Humboldt hemos andado haciendo una exploración para ver cómo se han desviado las aguas, cómo se han centralizado en algunas propias avenidas que son las que hemos encontrado con las saturaciones, y estamos esperando pues un resultado en ese estudio que se está realizando. Pero también tenemos que no solamente en la ciudad, estamos viendo en todas las ciudades como también en el campo, las fronteras agrícolas van avanzando, estamos viendo el alto despale que estamos teniendo en los bosques. Estelí es un alto riesgo de tener montañas despaladas y que puedan tener deslaves y que están muy cerca de poblaciones, como es el caso por la Trinidad, por la parte de Cébaco. Todas estas partes son altamente riesgosas al momento de posibles deslaves que se puedan presentar. Agustín, vimos el año pasado, en diciembre, todavía estábamos sufriendo nosotros un huracán. Es decir, ¿cuándo pasa, en qué momento podemos esperar que pase la alerta en Nicaragua? Mira, la posibilidad de amenaza. La temporada de huracanes termina en noviembre, pero aún no significa que podemos tener con exactitud decir, bueno, ya se acabó, hoy 30 de noviembre se acabó el periodo de ciclónico de huracanes. Esto va propiamente a depender de la naturaleza y las condiciones que se encuentren. Estamos propensos, como dijo el Centro Nacional de Huracanes, que en el mes de octubre, a partir del 2 de octubre, después que pasó ya María, podríamos tener ya posibilidades de estos eventos, como también una posibilidad de la formación de un ciclón, como también en noviembre presentarse todavía otros ciclones que puedan estar dando algunas facilidades a como nosotros estamos encontrando en el mar con altas temperaturas. Muchas gracias, Agustín Moreira. A la orden, para servirte. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.